Nosotros, Shimano Latinoamérica TV, muchísimas gracias por hacernos compañía. En los últimos programas repasamos las mejores competencias que nos dejó el segundo Shimano Fest, que también sirvió para reunir a los mejores ciclistas del país. Entre ellos el colonense Catriel Soto, profesional del Wild Wolf Trek Pro Racing y medalla de bronce en el último Mundial de la Unión Ciclista Internacional en una nueva modalidad, el Eliminator. Catriel, muchísimas gracias por estar con nosotros, este entrerriano bostero, boquense, bostero no voy a decir, boquense. Exacto. Tenés una larga historia en bicicleta, digamos que en este último tiempo estalló tu carrera, pero ¿cómo comenzó? Sí, empecé un poco tarde con esto, con esta modalidad de los Eliminator por el mes de julio o agosto más o menos en Italia, que fue mi primera participación. Sabía que tenía cualidad para este tipo de disciplina, pero bueno, el equipo no me dejaba hacerlo porque no estaba estipulado en el contrato y era un poco ciertamente un riesgo para el día domingo el rally, ya que se practica dos días antes. Sí. Pero bueno, decidí probar y de primer momento gané las clasificaciones, como pasó de acá, gané las primeras mangas, todo y bueno, me destaqué de primer momento en esta modalidad. ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es la diferencia con otro tipo de bueno, estilos que has? La diferencia es que es muy corto, muy explosivo. Yo siempre fui un hombre de un corredor de mucha potencia en pocos metros. Así que bueno, aproveché que esto de los Eliminator, que se podía buscar un resultado para el equipo, un resultado para mí personalmente. Y como te decía, en el mes de julio empecé a probar con esto de los Eliminator. ¿Cómo manejas la cabeza en una competencia de tan poco tiempo, pero que tenés que utilizar mucha fuerza? Es como decir, de mucha explosión. La verdad que es muy difícil este tipo de pruebas. Son pruebas muy cortas, donde no te permite margen de error. El mínimo error que tuviste, te quedaste fuera de una clasificación, te quedaste fuera de tiempo y no clasificaste y no pasas a las mangas. Entonces hay que ser muy frío, pero hay que actuar en el momento, por ahí no tanto pensar las cosas, pero también hay momentos que hay que tener cierta calma. ¿Y qué es lo que a vos sentís que por ahí más te juega en contra o cosas que todavía tenés que limar en esta nueva modalidad que estás? Las cosas que tengo que limar son un poco las trayectorias. Se abre muy, muy poco tiempo antes de la competencia, los circuitos para entrenar y hay que tener cierta picardía de ver otras trazadas para los momentos clave donde hay gente adelante, donde hay gente atrás, poder definir la carrera. Me ha pasado a mí en el Mundial, por ejemplo, que he perdido de ganar la medalla de oro por en una curva no haber entrado primero, que lo tenía pensado, tenía... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento cuando vos te das cuenta que tenés que entrar primero y por ahí ese momento que lo pensás y decís no por ahí y cambias de estrategia? Sí. Y después el resultado decís... Eso fue lo que me jugó en contra. Yo creo que el Mundial estaba para ganarlo. Había pasado muy bien las rondas, las clasificaciones. Creo que era el hombre más fuerte del Mundial. Pero bueno, haber cambiado haber tomado esa decisión en esa primera curva me deja fuera del oro, pero que igualmente me trae una medalla muy importante. ¿Qué te parece? Para mí y para Argentina, la primera en la historia del mountain bike, ¿no? ¿Cómo fue la recepción acá por la familia, los amigos, la gente del mundo del ciclismo que hayas venido con la medalla? Nada, fue increíble, la verdad que la gente muy, muy contenta. Yo tengo la suerte, bueno, de hablar siempre con mi familia, amigos, siempre la gente que me llama. En el momento que se acabó el Mundial empecé a recibir llamadas, mensajes y bueno, también muchas felicitaciones a través de las redes sociales. Claro. Así que fue increíble, pero bueno, llegar a casa después de darle el abrazo a mis padres y todo eso es inolvidable. ¿Y cómo comenzó tu vida cerca de la bicicleta? Porque muchos los padres eran bicicleteros, tenían un local de bicicleta y eso fue lo que los fue acercando al mundo del ciclismo. ¿A vos qué fue lo que no, te... bueno, yo era futbolista. Me cambió de deporte, arrancamos con la pelota y terminaba tomando las ruedas. Era arquero y suplente porque era malo. Bueno, menos mal que cambiaste, mirá. Mira, saliste ganando, pero por sí, mucho. Sí, sí, yo creo que salí ganando. Eras muy malo cuando el fútbol y mirá cómo terminaste. Muy buena bueno, la bici. Bueno, la verdad que sí, siempre en mi familia fueron de deportistas. Mi padre toda la vida hizo deporte, jugó al fútbol, al rugby. Mi hermana también jugó al fútbol. Pero bueno, un día decidí probar esto del ciclismo. Vino un amigo, me inicié en la bici rodada 20 o BMX, como le llaman mucho. Sí. Y por el año 97, 98 más o menos. Y bueno, empecé a nivel local, en mi provincia. En Entre Ríos. En Entre Ríos, en Colón. Sí. Y luego poco a poco empecé a salir a nivel provincial. Claro. Hasta que por el año 2000 fueron mis primeras participaciones a nivel nacional. Contame cómo es un día de entrenamiento. Porque me imagino que estás en estado físico, que es impecable, estás... bien entrenado para poder mantener
sobre todo el tiempo en cada clasificación es? Yo soy profesional, vivo de esto y es mi trabajo, o sea que lo único que tengo que hacer en el día es entrenar, pero también bueno, es muy importante descansar. Yo arranco la jornada bastante temprano, a las 8 o 9 de la mañana, desayuno y hago el primer turno de entrenamiento. Cuando hay veces que toca doble turno, bueno, entreno por la mañana y por la tarde. ¿De cuántas horas es el entrenamiento, cada turno? Cada turno entre 3 y 4 horas, más o menos. ¡Ah, no! Eso es en pretemporada y luego ya en temporada, cuando estoy compitiendo, se entrena un poco menos. Pero igual, 2, 3 horas diarias, seguro. Muchísimo. Es mucho y, bueno, como te decía, hay que compensarlo con el descanso, por eso es que estoy de lleno a esto, ¿no? Claro, ¿y te queda tiempo para ir a ver a Boca, para salir con las chicas? ¿Cómo que no fue nunca? Todavía soy hincha fanático de Boca, pero todavía no he tenido la oportunidad de ir a ningún... Yo lo voy a llevar a la cancha de Boca a ver un partido, yo que, a ver, historia dentro de la cancha de Boca. No, yo te llevo, olvídate la primera. Que me encantaría. Vos me decís una vez que estés libre, que no estés entrenando, que no tengas nada para hacer. Y vamos a ver a Boca. Y nos vamos a ver a Boca. Por favor, es como cumplirle el sueño a un grande que nunca fuiste a ver a Boca. ¿Y te queda tiempo para salir a la noche con amigos? Porque ustedes tienen que tener una disciplina bastante... Sí, durante la temporada no se puede porque es muy importante, es tan importante el descanso como el entrenamiento. Entonces, esas cosas hay que hacerlas al 100%, hay que hacerlas muy bien a conciencia, ¿no? Pero cuando uno está de descanso, sí que hay tiempo para todo eso. Uno tiene que aprovechar a disfrutar y a vivir la vida también. Y ahora viene la pregunta que muchísimas chicas te están preguntando del otro lado. ¿Hay una novia, una mujer, algo del otro lado? No, no, por el momento ¿y no. ¿Quién va a aguantar dos turnos de 4 horas de entrenamiento por día? Exactamente. A ver, llega a pensar quién es la víctima, no la novia. Y viajar tanto también, que me paso viajando, es bastante complicado. Catherine, bueno, muchísimas gracias. Cuando no estés en Europa, cuando no estés entrenando, vos me avisas y yo te llevo a ver a Boca. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias por representarnos en el mundo de una forma tan excelente y tan profesional. Muchas gracias a ustedes. Se me escaparon. ¡Ay, los fotógrafos! El múltiple campeón argentino también se quedó con el Shimano Short Track. Para cerrar de esta forma, un año 2013 rutilante. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene para disfrutar de más figuras que pasaron por el Shimano Fest aquí mismo en Tu Mundo, Mi Mundo, el mundo de Shimano Latinoamérica TV. ¡Chau! We'll be right back.